Directora del Archivo Municipal de Málaga, Maripepa Lara es licenciada en Filología Hispánica, doctora en Historia y, sobre todo, una gran apasionada del cine, pero no solo desde la perspectiva pasiva de una espectadora, sino como investigadora de una faceta de la gran pantalla muy particular, la historia de los edificios de cine en Málaga, una ciudad que en la época dorada del celuloide llegó a albergar alrededor de 30 salas. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de ellas acabaron por desaparecer definitivamente. Algunas se transformaron y otras, curiosamente, siguen dejando a la vista las huellas de su pasado, como este edificio, hoy agencia de publicidad, que albergó entre 1934 y 1936 el cine Actualidades, hasta que el estallido de una bomba durante la Guerra Civil apagó su pantalla para siempre. Este edificio albergó en los años 30 a un cine, y para que abajo hubiera un patio de butacas con 200 personas, pues requería una planta superior, un entresuelo donde estuviera el cámara y proyectara sobre el fondo de la sala, y así se hizo este cine por Carlota Alessandri, que era una mecenas de la época, y en esa época pues quiso que hubiera un cinematógrafo en Málaga y acondicionó el edificio como cine, con la mala suerte que el cine se abrió en el 34 y en el 36 se cerró como consecuencia de esa bomba que echó el edificio abajo, pero la estructura se mantuvo gracias a esa fuerte ensamblaje que nos da el hierro. Siempre había una afición muy grande al cine y llegó, claro, en principio el cine era, se decía que era una barraca de feria, luego iba por los barrios, estuvo yendo por los barrios, porque entonces no se necesitaba más que una silla, una pantalla, una sábana, supongo, o un local en que estaba en obra, en la pared, no necesitaban más y tenían un éxito enorme, ¿no? Esa fue la primera manifestación. Y luego el cine propiamente dicho estable que hubo en Málaga, más importante fue el Pasqualini, y ese es el cine que se puede considerar estable, el más antiguo. Antes los cines tenían la infraestructura que había alrededor de los cines, de cafeterías, de bares, de... Además, antes era como un acto social. Al no haber, como digo, televisión, pues era típico, salía a merendar al cine o cenar menos, entonces no tenían tanta costumbre de cenar, pero era como una obligación de ir al cine. Y bueno, yo recuerdo, los domingos había que sacar la entrada los sábados, porque no eran todas numeradas. Ahora, los cines de barrio no, por supuesto, ¿no? Pero en el centro, todas las películas, todos los cines del centro, bueno, completamente llenos, o sea, todo numeradas. Pero numerada un día antes, ¿eh? No como ahora. En la década de los 60 y 70, la ciudad de Málaga llegó a tener unos 30 cines de verano, además de los cines repartidos por los barrios periféricos y los ubicados en el centro histórico. Construidos muchos de ellos por los arquitectos más prestigiosos de la época, sus salas se convertirían en lugares de encuentro y de reunión social. Hoy el cine Albéniz, en pleno casco histórico y tras una profunda restauración, mantiene su cartelera y sus proyecciones diarias, gracias a una apuesta por películas siempre en versión original que no tienen cabida en las grandes salas comerciales. El cine, cuando se inauguró en septiembre de 1945, lo hizo con un programa de opereta cómica, como le llamaban entonces,
interpretada por Maruja Tamayo y Maruja Tomás, 5 minutos nada menos. Las entradas fueron 10 pesetas en la planta baja de butaca y aquí 5 pesetas. Un mes después se inauguró la primera película, Enamorados, de Nelson Eddy y Janet McDonald. Y el precio bajó considerablemente a 2 pesetas a butaca y aquí arriba 1,50 y 1 peseta, según estuviera alejado de la pantalla. Aparte de ser el único cine en Andalucía que lo gestiona el ayuntamiento y propiedad del ayuntamiento, con sus propios recursos, pues también es, creo, el único cine junto a la Avenida de Sevilla que proyecta película en versión original. El único cine que hay en el centro antiguo. Otros cines, sin embargo, no han tenido la misma suerte. Este edificio que hoy alberga el establecimiento de Zara era el cine Alcázar a principios del siglo XX. El Málaga Cinema, en la céntrica plaza de Uncibay, tenía forma de barco y contaba con 2.000 localidades, pero hoy es un bloque de oficinas. Y justo enfrente, las galerías Goya se instalaron donde antiguamente se ubicaba el cine del mismo nombre. Pero los hay también que, adaptándose a los tiempos, se han reconvertido para albergar nuevas actividades. Es el caso del emblemático Teatro Cervantes, donde tienen lugar las más variadas actuaciones. The world will always welcome.